En este momento te encuentras en una relación tóxica. Tu pareja te ha perdido todo el respeto. Te trata mal, te habla feo, te ha engañado, se burla de ti. Es más, hasta te lo dice en tu cara. Tú no vales nada. Yo puedo hacer lo que quiera contigo. Tú no vas a poder dejarme. Y tú te encuentras en esa situación, sufriendo. No sabes qué hacer para salir de ese lugar, para salir de ese lugar oscuro donde estás sufriendo. Pues no te vayas de este video porque hablaremos cómo cambiar los papeles y recuperar tu valor como persona. Y muchas personas me preguntan, por ejemplo, ¿cómo puedo superar esta relación tóxica mientras mi marido vive en la casa? Pues difícil es superar una ruptura o aceptar que tu esposo ya no te quiere si esta persona sigue viviendo ahí porque tú todos los días le ves. Y si estás viendo este video es porque realmente necesitas un cambio en tu vida. Necesitas recuperarte, independizarte de esa relación tóxica, soltar, dejar ir. Pero quiero que entiendas que mientras estés al lado de esa persona va a ser muy, pero muy difícil. Y mi intención no es que tú botes a la calle a tu marido o que inmediatamente corras a tu pareja de tu vida o termines una relación. Yo no quiero eso. Yo quiero que tú seas feliz. Y es por eso que tú tienes que decidir qué es lo que quieres hacer de tu vida. Yo te puedo enseñar algunos trucos para dejar a alguien. Pero ¿será que tú quieres dejar a esa persona? Esa es la pregunta más importante. ¿Quieres salir de ahí en serio? Y te lo voy a preguntar varias veces durante este video. ¿En serio quieres salir de ahí? ¿Quieres recuperar tu poder? Pues quizás tengas que ver la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Es una realidad muy dolorosa. ¿Quién es la persona que está a tu lado? ¿Qué es lo que hace esa persona? ¿Cómo se comporta contigo? ¿Te respeta? ¿Te trata bien? ¿Te es fiel? Si no es así, el problema no es él o ella. Deja de creer que tienes mala suerte en el amor y que esta persona te hace mucho daño. El problema eres tú, porque sigues ahí. Pero en este momento, cuando estás viendo este video, ya te cansaste y dijiste no más. Entonces te pregunto, ¿estás listo? ¿Estás lista para dejar a esta persona para siempre? ¿Vas a poder avanzar sin él o sin ella en tu vida? Si no estás seguro, mejor no lo intentes. No lo intentes. Sigue renegando, sigue sufriendo, sigue quejándote y sigue así hasta el final de tus días. Porque esto de empoderarse y de cambiar los papeles en una relación no existe. Porque esto no es un juego. Puedes hacer muchas cosas para cambiar esta situación en tu pareja, pero momentáneamente quiero que entiendas que cuando algo está mal con una persona es muy, pero muy difícil que esto cambie. Si alguien te trata mal, tú puedes conseguir que esta persona te respete. ¿Cómo? Dejándole, por ejemplo. Cuando esta persona vea que en serio le vas a abandonar, quizás cambie su actitud un poco y tenga miedo de perderte y te respete. Pero va a ser por un tiempo. Cuando se sienta cómodo y otra vez sepa que te tiene ahí, volverá a faltarte el respeto. Lo mismo pasa con las infidelidades. Te prometen que nunca más te van a engañar y cuando ven que te están perdiendo, ruegan, hacen lo que sea para que tú te quedes ahí. Un tiempo se portan bien, muy bonita la relación, luego te vuelven a engañar y tú te preguntas, ¿por qué me volvió a pasar eso? Tú eres el culpable por seguir al lado de esa persona. Te vuelvo a preguntar, ¿estás listo? ¿Estás lista para dejar ir a esta persona, a esta relación que no te hace bien? ¿Que no es la indicada? Lo tienes ahí. Tú tienes el poder para decidir con quién estar. ¿Al lado de qué tipo de persona estar? Olvídate de las justificaciones como dependencia emocional. Olvídate de lo que es esa persona. Si es machista, si es infiel, si es manipulador, no importa. Tú tienes todo el poder, no necesitas de nada, de nadie. Solo tienes que saber qué es lo que quieres en tu vida. Y si quieres ser feliz, te cuento que lo tienes todo. Dios te dio todo para ser feliz. Salud, familia, trabajo. Tienes todo lo que necesitas para salir adelante. Deja de creer que dependes de alguien para vivir. Deja de creer que tu felicidad depende de una persona.
Tú vas a ser feliz con quien quieras, pero debes de aceptarlo. Y te vuelvo a preguntar, ¿estás listo? ¿Estás lista para alejarte de esta persona? No para cambiarle los papeles, porque eso no va a funcionar. Los únicos papeles que tienes que cambiar son los de tu vida. Deja de ser la víctima, deja de ser la persona que utilizan, deja de ser el cornudo. Sal de esa situación, sal de esa relación. Cambia los papeles en tu vida, no en esa relación, porque quizás esa relación ya está muerta, no tiene ningún futuro y lo que hace es alargar tu sufrimiento. Y como en todos mis videos, te vuelvo a repetir, mereces tener una persona que te respete, que te cuida, que te quiere, que te ame intensamente, que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.